Un buen cambio de escena. El sitio de Gris debe estar por aquí. Sí. Mira eso. Qué buenas vistas, ¿no? ¿Tu nave cayó en el desfiladero de la draga? Sí, tuvimos algunos problemas técnicos. ¿Ya conociste a los piratas del caos? Nos atacaron cuando aterrizamos. Qué bueno que están bien. ¿Qué los trae por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Tritus? ¿Gris? Claro que lo conozco. Me encargo de los establos del pueblo. Soy Mousy. Soy Cal. Este es BD-1. Pero sí es un droide adorable. Me alegra ver una cara amiga. Igualmente. Bueno, el camino parece despejado. No deberías tener problemas. A menos que los busques. Oh, y saluden a Domadendra cuando lleguen al pueblo. A ella no le gustan los forasteros. Sí, entiendo. Gracias por el consejo, Mousy. De nada. Hola, no esperaba verte tan pronto. Pensé en comprobar los establos. Estos no lo son, así que solo atenderé a Brutus. Él es un neco. El establo está lejos, en el pueblo. Si encuentras una bestia que quieras ensillar, pásate por ahí. Estaré atento, Mousy. Gracias. ¿Cómo acabaron los Boglings en Kobo? Puedes darle las gracias a Gris por eso. Él los trajo aquí por accidente, ¿o eso es lo que escuché? Los piratas los matan por montones, los he visto. ¿Por qué querría alguien matar a un Bogling? ¡Exacto! No puedes comerlos ni despellejarlos. Ni siquiera se puede comerciar con ellos. Uno de los jefes de los piratas del caos les disparaba por diversión. Solo dime dónde puedo encontrarlo. No te molestes. Ya me encargué de él. Muy bien. ¿Qué pasa, amigo?
Encontré otro fragmento. ¿Me lanzas un estimulante, amigo? Gracias, amigo. ¡Mira a este pequeñín! Imagínate tenerle miedo a algo tan suave.
¿Ah? Hora de moverse. Esto siempre me despeja la cabeza. Todo listo. Aspecto renovado, Biddy, pero sin perder tu gran actitud. Vengaré.
es para ti. Tienes un buen equipo, ¿no es así? ¡Se acabó! ¡Objetivo alcanzado! Debería poder vencer a un... ¡Eso valió! ¡Ah! Luchaste bien, pero tenemos la ventaja. Esta es mi torre. ¿Qué quieres? Ofrecerte algo. Tengo una propuesta. Oye, mira esto. Solo existe la fuerza. ¿Todo listo, Bidi? Hay que estar atentos. Echaré un vistazo. Muestra tu poder. Pagarás por eso. Inténtalo. Nada mal, ¿eh? Me siento grandioso. Listo, como nuevo. Casi. La guerra de los clones no fue ayer. ¿Ganamos? No. Ay, no.
una lección para todos. Entraron a mi puesto de avanzada. Yo misma los cazaré y los mataré a todos. Oye, tengo una propuesta que hacerte. ¿Te interesa una oportunidad única en la vida? Tal vez. Escuchemos. Unas personas se aventuraron a la mina que hay más allá y nadie ha sabido de ellos desde entonces. Así es, pequeño droide. Puede deberse a alguna tragedia. Casi todo lo que pasa en Kobo es por eso. Los buscadores querían encontrar Priorita. La mina está repleta de esa cosa. Pero salvarlos es lo más importante, claro. Voy a investigar. Ahora sí hablamos el mismo idioma. La mina está más allá. No hay forma de que te pierdas. Didi, qué suerte que no puedas oler. No está nada mal. Thank you.
descansar un poco. Tiene que haber una salida. En algún lugar. Llevan un tiempo aquí. A lo mejor son parte de los buscadores perdidos. Estas criaturas murieron a causa de disparos de láser. ¿Qué tipo de criatura vive aquí? Mira esa caja torácica. ¿Crees que a los piratas del caos les interesen algunos fósiles? ¡Oh, no! Tiene que ser uno de los buscadores perdidos, amigo. Thank you.
Oye, Vidi. Necesito ayuda.
necesito uno. Amigo. ¡Ayuda! Thank you.
Ahora sabemos que mató a esos buscadores. Espera que Gris se entere de esto. Justo en su puerta. Fuerza me acompaña. ¿Volviste? Dime qué encontraste. Acabé con el rancor que estaba acechando en las minas, pero no encontré a ningún buscador. A ver si entendí. ¿No hay ni un rancor, ni sobrevivientes, ni competencia? La mina de Priorita está en juego. Los buscadores no te importaban, ¿verdad? Solo querías la Priorita. Te seré honesta. Sí. Y ahora la mina es toda mía. Más vale tener cuidado. ¿Quién sabe si haya otro rancor ahí abajo? Me estás tomando el pelo, ¿cierto? ¿Cierto? Lo logramos. Será bueno volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde terminó el resto. Sir, pensando en el pasado. Meryn, vagando. Es historia antigua. ¿Crees que puedes engañarnos? Oye, déjalo ir. Eso. No podemos hacerlo. Él nos vendió una reliquia invaluable. La llave que hemos estado buscando. La cuestión es que... ¡es falsa! ¡Pensaba que era de verdad, Ravis! ¡Lo juro! Oh,
Yo te creo. Pero este tipo de errores no los puedo tolerar. Que esto sea un recordatorio de lo que ocurre cuando te metes con los piratas del caos. Mátenlo. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Basta! Vete ahora. Un Jedi. Recuérdale a nuestro amigo por qué los suyos deberían estar muertos. ¡Adiós! ¡Yo gano algo, tú! ¡Buen golpe! ¡Despegue! La próxima vez que quieras pelear, te las verás con nosotros. Ah, qué gusto ver a uno de los tuyos en acción luego de todos estos años. Noble caballero Jedi, si bajas las manos, me retiraré en paz. Suficiente, Torgo. ¡Torgo, ven aquí! Sí. ¿Tú eres Doma? Pues sí, soy yo. ¿Tienes un nombre, Jedi? Soy Cal. Este es BD-1. Nosotros apreciaríamos que no cuenten nada. Bueno, aquí en la frontera, la única manera de sobrevivir es permanecer juntos. Así es. No tenías que intervenir, pero lo hiciste. ¡Así fue! Torgo, cállate. Mantendremos tu secreto a salvo, Cal. Creo que ambos podemos beneficiarnos. Gracias. Muy bien, muy bien. Veamos. Nada, gracias. Ah, pues es un error. Estoy buscando a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, boca grande. ¡Au! Y poco alto. Ya puedes salir, viejo, todo está despejado. Te lo digo, Monk. Esos piratas del caos serán el fin de este pueblo. No hay esperanza, cero. Nada de nada. ¿Cómo te va, BD? Ah, espera un momento. ¡Ja! ¡Cal! ¡Cal Kestis! ¡Ven aquí, hijo de un Boglin! Ha pasado mucho tiempo. Te extrañé, hijo. Hola. Deja que te vea. Te ves horrible. Sí, también me alegra verte, Gris. Oye, ¿estás cuidando de él? ¿Te estás haciendo cargo de la mantis? Tuvimos algunos problemas en nuestro último trabajo. ¿Qué clase de problemas? Problemas imperiales. Debí adivinarlo. Últimamente también han estado merodeando por Kobo. El giroscopio de la mantis se quemó.
Necesitamos tu ayuda para irnos. Sí, claro, lo que necesites. Ven, siéntate. Escucha, Monk. Sírvele a mi amigo algo especial para beber. ¡Bebidas! Un Monk escurridizo marchando. Bienvenido a la cantina de Pailun, el mejor bar de esta parte de Celtros. Sí, tu descripción no le hizo justicia. Bien, aquí tienes. Monk y yo lo obtuvimos del anterior dueño porque, bueno, pues... Contrajo un caso mortal de intoxicación por Blaster, cortesía de los Piratas del Caos. Ya nos presentaron. ¿Tú estás bien, Gris? Ah, sí, claro. Siempre y cuando no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le pasó a la Mantis? Ah, estábamos en Coruscant, consiguiendo información para Sob Guerrera. La cosa salió mal. Solo dos pudimos escapar. Todo lo que hago parece inútil. El Imperio no deja de fortalecerse. Las cosas no son iguales desde que el equipo se separó. Sí, pasamos buenos momentos, ¿cierto? Tú, yo, la bruja espacial, Sir. ¿Han hablado últimamente? Merin siempre se está moviendo, explorando nuevos lugares y haciendo nuevos amigos. ¿Estaba hablando de Sir? No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, sus créditos nos ayudaron a hacer despegar esta cosa, pero aún no nos visita. Está muy ocupado con este nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de reparar la Mantis? La galaxia puede esperar un par de horas. Quizá deberíamos irnos en cuanto terminemos. Tengo un cuarto libre en el sótano que está hecho especialmente para ti. Deberías verlo. De acuerdo. Gracias, Grace. Ahí está la cocina. El sótano debe estar por aquí. ¡Wow! Gris sí que se superó a sí mismo. Detengámonos. Thank you.
Sigamos avanzando, amigo. Gris siempre ha tenido buena mano para la jardinería. ¿Sabes que habla con sus plantas? Sigues hablando mientras duermes, ¿eh? Supongo que hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejar que me quede aquí. De nada. ¿Por qué crees que guardé tus cosas todos estos años? Esperaba que vinieras y quizá te tomaras un descanso. Ya sabemos lo que pasa si me quedo en un sitio mucho tiempo. Dijiste que tenías un giroscopio por aquí, ¿no? Tenemos mucho tiempo para reparar la mantis. Eres tú de quien quiero hablar. Estoy bien. Entre más pronto nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Irás a meterte en problemas con Zou Guerrera? Quizá. Sí. Alguien debe seguir luchando. Qué curioso. Eso es justo lo que dijiste el día que todos nos separamos. Sí, porque yo... Oye, escucha. Sé que todos tenían sus razones para irse. Pero huir no es una opción para mí. Yo tengo que resistir. ¿Y eso a dónde te ha llevado, Cal? Ojalá las cosas fueran distintas, pero no dejas de perder gente. Y tú mismo dijiste que el imperio se hacía más fuerte cada día. Quizás ahora sea el momento de que seas algo más que un sable de luz. Piensa en ti, sienta cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Gris? No tengo ninguno. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué serviría esos sacrificios si yo solo me rindo y escondo la cabeza en la arena? Sé que la vida no te ha tratado muy bien, pero mírame a mí. Yo tuve que aprender por las malas. Tienes que saber cuándo dejar un juego amañado. De lo contrario, vas a perder algo que jamás podrás reemplazar. Muy bien. Quiero mostrarte algo. Este es un túnel de contrabandistas. Venía con la cantina. Ahora ve y echa un vistazo. Guardo un montón de piezas de repuesto ahí. Estoy seguro que encontrarás lo que necesites para que funcione la mantis. Gracias. Te agradezco por todo. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegro mucho de verte de nuevo. Sí, yo también. Y Gris, pensaré en lo que dijiste. Ten cuidado ahí abajo. Puede que haya algunos bichos. Viejos túneles de contrabando, ¿eh? Bruce siempre guarda un par de trucos bajo la manga. ¿Fueron ellos los que espantaron a Gris? Thank you.
quedado aquí, amigo. Nadie ha usado estos túneles en mucho tiempo. Polvoriento y abandonado. Más chatarra, ¿eh? Solo Gris aceptaría la basura de alguien más y pondría más basura. Esta puerta no se mueve. ¿Es esto? Mirar si se puede saltar, ¿eh? Cuanto antes lleguemos con Gris, más pronto podremos. Deberíamos revisar esto. Tengo que despejar la mente. Casi me recuerda a los campos de entrenamiento Jedi, pero se siente diferente. ¿Qué es este lugar? Parece un disco de datos. Parece que aún hay energía. Veamos si funciona algo por aquí. ¿Qué es eso? Nada mal. ¿Crees que podamos pasar por ahí?
Cuidado, Biddy. Vine en cuanto pude, maestra Kree. Siento tener que hacer esto. ¿Borrará mi memoria por completo? No. Solo lo que exigió el consejo. Entonces, al menos la recordaré. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, droide? Soy ZNA4, por supuesto. Dígame en qué puedo servirle. Sí. Dime cómo navegar por el abismo de Kobo. No tengo esa información en mis bancos de memoria. Maestra Kree, ¿es consciente de que la República emitió una orden de evacuación total? Lo soy. Por eso tengo una misión muy importante para ti, sí. Toma esto. ¿Un sintonizador? Oh, un buen modelo. Usa eso para abrir la antena del bosque. Viaja bajo tierra y no te detengas por nadie. Es una orden, sí. ¿No la acompañaré? No. La llave a Tanalore está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Creo que esta droide lleva cientos de años aquí. Buenos días. ¿O es de noche? Algo va muy mal. ¿Te llamas Sí? Sí, así es. ¿Cómo no? ¡Ay, no! Estoy atrapada. Llevo atrapada ¿Desde cuándo? Soy Cal. Este es Biddy. Vamos a ayudarte. Encantada de conocerlos. Agradecería que me ayudaran a liberarme. Para nada, sí. Sí soy un Jedi. Pero si ni siquiera estás usando las túnicas adecuadas. Me gustan más los ponchos. Así podrás llegar a los controles de la brúa. O eso creo. Después de tantos años sin hacer nada, ¿quién sabe? Esta droide tiene más de un tornillo suelto. ¿Qué fue eso? Yo dije... aguanta así.
Puede que sí sepa más sobre esto. Te liberaré pronto, sí. Tómate tu tiempo. Igual no llevo tanto tiempo aquí. No tengo tu nombre en mi banco de datos. ¿Cuándo pasaste las pruebas? Me nombraron caballero en el campo. ¿Y cuál fue el motivo de este flagrante incumplimiento del protocolo? Es una larga historia. Ahora, si me disculpas, me he retrasado lo suficiente. Ahora no aguanta. ¿Puedo echar un vistazo? Bueno, yo debo admitir que necesito reparaciones. Dime si... ¿Qué es Tanalor? Un planeta, oculto dentro del abismo de Akubo. Es el hogar de un templo Jedi. Un bastión de la luz de la Orden en la frontera galáctica. Al menos eso es lo que mi maestra esperaba y que se convirtiera a Tanalor. Eso debería bastar. Solo hay que encontrar la forma de irnos. Bueno, yo puedo ayudar. Era por allá, ¿no? ¡Oh! Sí, es por aquí. Síganme. Ah, ya sé dónde estamos. ¿Es una cámara de meditación? La maestra Kree la diseñó para entrenar a los Jedi. Recuerdo esto, pero no recuerdo qué hace. La maestra Kree tenía una mente brillante. ¿La conoces, Kai? Pues no. No importa, pero creo que le habrías agradado. La salida está por aquí. Tengo suerte de que regresaras en el momento oportuno. Sí, podías quedarte aquí para siempre. Sí, ese planeta del que hablabas, ¿cómo era? ¿Tanalor? ¡Es un lugar maravilloso! ¿Cómo puedo llegar ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa debe ser la información que tu maestra borró de tus bancos de memoria. Pues seguro tuvo sus razones. Sola. Te ayudaré a recuperarte. Puede que no vayas vestido adecuadamente, pero... Ahora
estoy segura de que eres un Jedi. Vamos. Llegaré en un momento, Cal. No me esperes. ¿Qué edificaciones tan extrañas? Vaya, ¿qué es eso? No soy un espía de los piratas del caos. Soy amigo de Cal Kestis. ¿Cal qué? Mira, ya te dije que estabas en la cantina equivocada. No conozco a ningún Cal Kestis. Oye, Gris. Oh, ese Cal Kestis. Allí el giroscopio. Lo lograste. Es bueno verte, Cal. Gris Dreyfus, te presento a Bob Dacuna. Él estaba en Coruscant. Sin su ayuda no habría salido vivo. Ah, muy bien. Hola. Encantado de conocerte. Por desgracia, creo que no me quedan más camas libres. Oye, espera. ¿Otro más? Cal, tienes la mala costumbre de ayudar a todo el mundo. Soy ZNA4, una humilde servidora de la Orden Jedi. Oh, parece que aún no le has dado la noticia. Estaba atrapada bajo tierra. Nunca antes había visto este diseño. Este droide parece una reliquia. ¿Encontraste algo para cambiar por créditos? ¿Créditos? ¡Ja! Cal, tú me salvaste, pero me gustaría pedirte algo más. Oh, ya vamos. La maestra Santari me pidió que abriera la antena del bosque, pero dada mi condición, no puedo completar esa misión. Por favor. Si fracaso en esta misión, la llave Atanalor podría perderse para siempre. Espera un momento. ¿Acabas de decir Tanalor? ¿Conoces la historia? Sí, es una leyenda de un viejo buscador sobre un mundo perdido lleno de tesoros. Tal vez esta droide prueba que es más que un mito. ¿Valdrá la pena comprobarlo? Sí, pero hay que arreglar la mantis antes de que la saqueen los piratas. Bueno, te acompaño hasta ahí. Te cubriré mientras la arreglas. Ah, ¿es tan duro como parece? Junto con Seer, es el mejor tirador que he conocido. Muy bien. Arreglaremos la mantis. Yo iré a ver qué hay en el bosque. Gracias, Cal. En cuanto esté recuperada por completo, me reuniré contigo en la antena del bosque. ¡Adelante! Sí. ¡Oh, cuidado, reliquia! Mientras todos se ponen en marcha, ¿por qué no relajas esos propulsores? Sígueme. Puedo afinarte, sacarte brillo y ponerte al día del estado de la galaxia. Cal, cerraré la cantina para que los piratas no la arruinen. Usa la puerta trasera, ¿sí? No pareces un pirata. ¿Y qué me delató? Ningún blaster me apuntó al rostro. Nadie regó mi trago y nadie pedía un asesinato a gritos. Además, el droide es tierno. Ese es BD-1. Yo soy Cal. Ya era hora de que tuviéramos caras nuevas por el pueblo. Yo soy Sig, por cierto. Es un placer. Kobo es un gran planeta. Debe haber alguien ahí afuera que piense como yo. ¿Y el baño de aceite que mencionaste? Ya mismo. ¿Qué saco de tuercas más extraño trajiste? Pues de hecho es un androide de la Alta República. No me importa. Sigue caminando. Ya veo por qué te sientas sola. Espera. Un par de malas noticias. No te guardes nada. Para empezar, hace unos años, el canciller supremo decidió que la democracia estaba pasada de moda y se declaró a sí mismo emperador. Este lugar tuvo mejores días. Eso me temo. De hecho, por estos días es difícil nombrar un planeta que esté libre del control del Imperio. ¿Tú trajiste a esa droide? También la salvaste, ¿no? Solo la ayudé a recuperarse. ¿Y sin pedir nada a cambio? Bueno, me dejó quedarme con su llave de sintonización. ¡Oh! ¿Una llave de... qué? ¿Encontraste una de verdad? Es correcto. ¿Crees que tal vez podría...? No te la voy a prestar, Turgle. Oh.
Oye, amigo, ¿cómo te llamas? Soy Cal. Morán. Encantado. Pareces buen chico, Cal. Mira, no sé si eres el último idiota en meterse con los piratas del caos o si serás la persona que ponga fin a todo esto. Pero este lugar acabará contigo, ¿entiendes? Huye ahora mientras aún puedes. Entendido. Cubo está muy lejos de la ruta comercial más cercana. Parece que Gris se las arregla con objetos salvados. Vieja ropa de chatarrero. ¿Por qué no la tiró Chris? Lo sé. Espeluznante. Esa es la puerta de la que nos habló, sí. Forastero. ¿Irás a la cantina pronto? Probablemente. Te reto a que le pongas un tornillo de restricción a Monk. ¿Por qué haría eso? Porque ya no me servirá. Y se acabó. Le daré los créditos cuando los consiga. ¡Qué bueno verte! Me alegra que vinieras a Cubo, Cal. Eres alguien a quien le gusta trabajar, ¿verdad? Además, siempre pones a los demás antes que a ti. ¿Cómo lo sabes? ¿La mancha de mugre en tus pantalones? ¿El olor de la adrenalina? Tus ojos buscan el peligro. Estás alerta. Yo lo llamo el ojo del cazador. Para atrapar a su presa, el cazador debe refinar su capacidad de observación. Pero para que conste, tu comportamiento amistoso no me engaña en lo absoluto. ¿En serio? Ah, sí. Eres un cazador innato y lo sabes muy bien. ¿Quién te enseñó a cazar, Mousy? Crecí en una familia numerosa. Un segundo.
¿Qué haces aquí? Hay que desbloquear esto. ¡Debilucho! ¡Hora de luchar! ¡Haremos de ti un ejemplo! Estoy muy herido. Buena asistencia. Gran trabajo. Podemos cambiar esto en la tienda de Doma. Nada mal.
él. Muy bien. Gran hallazgo. La patrulla imperial debería pasar por aquí pronto. Se necesita valor para enfrentarnos. ¡Deja de huir! Matarme no nos detendrá. No permitiré que nos estorbes. Confirmado. ¡Gloria! Tienes que hacerlo mejor que eso. ¿Qué? Aquí vamos. La antena debería estar por aquí. Solo avanzaremos si atravesamos. ¿También viste eso, Vidi? No estamos solos aquí. Parece que está bloqueado. Espera, Vidi. Déjame ver qué puedo hacer. Tiene caso, Vidi. ¡Qué buen hallazgo! Todo listo, Vidi. Vamos a intentarlo de nuevo. Algunas de estas columnas de roca están sueltas. Interesante. ¿Eh?
crees que sea esa antena, amigo? Santare Cree dijo que tenía la llave a Tanalor. Y parece que sí piensa igual. Solo hay una forma de descubrirlo. No creo que nos hayan visto. Avancemos. Los piratas odian a los imperiales tanto como nosotros. Seguro lanzaron este transporte desde la Lucre Hulk. Acabemos con esos sacos de tuercas. Porque las tropas como tú se distraen. ¡Concéntrate! ¡Objetivo localizado! ¡Elimínenlo! ¡No he terminado contigo! ¡Aquí está!
estimulante por aquí. Bien. Imparable como siempre, BD. Incluso antes de que la dañaran, es imposible que sí pudiera llegar hasta aquí. Claro, en la época de Kree no había que enfrentar al Imperio, lo que daría por ver tan solo una parte de esa galaxia. Ah, calma, calma. No quiero problemas. No te preocupes. Soy amigo. Ay, por la madre de las lunas, qué alivio. No sirvo para pelear. Vine a ver esa increíble estructura de la Alta República, pero no esperaba tener que enfrentarme a unas bestias con mi diario de campo. Lo siento, estoy divagando. Es una mala costumbre que tengo. Soy Toa, por cierto. Soy Cal. Este es BD-1. Escucha, el Imperio no va a estar muy feliz de verte aquí. ¿Por qué no regresas al paraje? Creo que te voy a hacer caso. ¿Pudiste ver bien esa estructura? Lo suficiente para ver que no hay forma de entrar. Pero tenemos suerte, porque parece intacta. Si tengo razón, lleva siglos aquí. Tal vez tú tengas más suerte que yo. Está más adelante. Gracias por la información. ¿Viste a qué disparaban? Un droide espía. Alguien más tiene ojos aquí. Quizás los piratas. Respira. Y en las cercanías. No digas eso, no estoy listo para combatir. Pues entonces prepárate. Intentemos no terminar como ese tipo. Thank you.
Esa debe ser otra de esas cámaras de la Alta República. Un frasco de estimulantes me será útil. ¿Qué dices, amigo? ¿Nos desviamos un poco? Bienvenido, Jedi. Santari Kree. El camino que debemos recorrer no siempre se revela ante nuestros ojos de inmediato. Solo por medio de paciencia, reflexión y la sabiduría de la fuerza, este podrá aparecer.
Entonces, ¿creen que hay algo detrás del abismo? Así es, un planeta. Bueno, espero que valga tanto esfuerzo. ¿Callejón sin salida? Ah, ¿qué caso tiene todo esto? Está bien. No. Puedo resolver esto. Nunca he escuchado que Santari Kree haya rechazado un desafío. No, y parece estar muy motivada por esta tarea en particular.
Necesito ayuda. Demasiado cerca. Disco de datos de la Alta República. Seguro que sí, sabrá cómo usarlo. Mi padawan pierde la paciencia. La pregunta es, ¿cómo lo superará?
Esta terminal tendrá que esperar. Debo encontrar otra forma.
Quiere el imperio de un planeta olvidado como Kobo. Oye, BD, ¿puedes ayudarme? Eres el mejor.
No sé qué es esa cosa, pero no se ve para nada segura. Otro disco de datos. Respirar. Entonces esto es obra de Santari Cree. Si el resto de la historia de sí es cierta, la llave a Tanalor debería estar aquí. Todo listo.